Bienestar Único les da la bienvenida una vez más a este tiempo que pasamos juntos para poder aprender y a darnos ese bienestar que necesita nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y tenemos un tema que de verdad les va a interesar y vamos a aprender juntos. También quiero darle las gracias a Roberto Álvarez, que nos escribió dándonos su opinión sobre el tema que estuvimos tratando la semana pasada. Muchísimas gracias. Y así los invito a todos a que nos den sus opiniones y nos cuenten cómo es que están recibiendo toda nuestra información. Hoy estaremos comentándoles acerca de la leche. Es un tema que ha traído mucha controversia, pero hay mucha información allá afuera, pero yo quise traerles cosas bien específicas porque quiero que ustedes tomen en cuenta ciertas cosas que a lo mejor muchas veces no las tomamos en cuenta, como que la leche es una condición que se da en las madres. Eso usted me dirá, eso es básico, Claudia, eso todo el mundo lo sabe. Sí, pero las leches son diferentes. ¿Qué podemos decir de eso? O sea, si estábamos hablando de que nosotros como madres damos de mamar a nuestros hijos, es porque esa leche es específicamente para ellos y produce y hace el efecto que necesita hacer en el cuerpo del bebé. Así también lo hace la vaca para sus terneros, así también lo hace una oveja para sus bebitos y así sucesivamente en toda esta cadena que tenemos que son los mamíferos. Pero vamos haciendo específicos porque la leche que les voy a hablar es justamente la leche de vaca, pero que estamos tomando nosotros los humanos. Entonces, en esto hemos encontrado que hay ciertas discrepancias que no nos están provocando en realidad una salud y un bienestar, sino que nos están perjudicando. Entonces, vamos al tema y vamos viendo cuáles son esas cosas que tiene la leche de vaca y que incluso la manufacturación de esta, la manipulación de esta leche por la industria ha traído más complicaciones aún y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque la idea es que nosotros estemos bien y no que nos estén tratando de dar cosas que en el fondo a la larga nos van a estar perjudicando. Bueno, pasemos a una de las cosas que tiene la leche. Esta tiene enzimas, que son la renina y la lactasa. Estas sirven para digerir directamente la leche, que es una de las proteínas que tiene, que es la caseína. Y la caseína es 300 veces más fuerte que lo que sería la caseína de nosotros los humanos. Entonces, también para que ustedes vayan viendo, esta caseína, esta proteína, la usa la industria como pegamento. Yo cuando lo escuché y cuando lo vi, cuando lo leí, y porque seguí haciendo la investigación, no podía creer que todo esto sirve para pegar los labels, justamente las etiquetas, para pegar otras cosas que se están usando allá afuera. O sea, nosotros tenemos que considerar estas cosas. La otra cosa que tiene la caseína, que básicamente va perjudicando nuestra salud, es que tiene esa particularidad de estarse pegando en las vías respiratorias, provocándonos en sí a nosotros la sinusitis, la rinitis, asma, neumonía, otitis. No sé si ustedes se han dado cuenta también que cuando los babies presentan estas condiciones, por lo general son los babies, porque la leche se les fue hacia el oído mientras estaban tomando la leche. Como les digo, esto es tan importante que nosotros entendamos que la condición humana, lamentablemente hemos ido trabajando y manipulando muchas cosas allá afuera para que pueda ser nutrido de alguna manera, en la palabra nutrido, si lo podemos decir así, porque lo que quieren es alimentarnos, pero no nutrirnos. Y en este caso, la leche es algo que cumple un papel de alimentación, pero no realmente de nutrición. Y allí hay cosas como que el calcio que trae la leche o la vitamina D puede ser, pero no son los niveles o las condiciones en realidad que a nuestro cuerpo nos estarían ayudando concretamente a la nutrición. Yendo también otra vez con esto de la cisteína, quiero que tengan en cuenta que la parte inmune de nosotros
provoca también que el cuerpo, al recibir esta cisteína, va a nuevamente a crear glóbulos blancos, que son los que nos defienden. Entonces esto va a provocar que haya un deterioro por parte de nuestro sistema, bajando justamente las defensas de nuestro cuerpo, provocando incluso aún más fuerte cualquier condición de las que ya les he nombrado. Otra parte importante es que la cisteína también está directamente relacionada con la artritis reumatoide, con la fatiga crónica y con alteraciones intestinales, justamente por lo que les estoy diciendo de que el sistema inmunológico se ve afectado por la caseína. También otra cosa, las personas que están con problemas renales, es sumamente importante que entiendan que no deben tomar leche, porque también la caseína afecta a los riñones, provocando aún más un problema renal. La otra situación que también, como les digo, acontece en el cuerpo y se provoca por la cisteína, es que al bajar las defensas también, el cuerpo va a pronunciarse con las alergias. Por eso es que también estamos viendo que prolifera tanto las alergias en los niños y nosotros mismos. Cada vez hemos ido dando cuenta que las personas se están volviendo cada vez más alérgicas. Por lo que les digo, porque baja el sistema inmunológico y la caseína está ahí adentro haciendo su trabajo. Otro problema que tenemos y directamente relacionado con las alergias es que hay congestión nasal, hay erupciones cutáneas, hay comezón en los ojos y dolor de estómago y calambre, incluso hasta ampollas que se producen por el efecto de la reacción que tiene nuestra piel por esta cisteína. El otro problema que también está mostrándose es que esto todo ha sido por estudios. Quiero que entiendan bien que esto todo lo han estado estudiando pediatras y gente que tiene que ver con la medicina. El riesgo de diabetes infantil. También, nuevamente, el sistema inmunológico, al verse afectado, baja las defensas. Entonces, todo lo que esté en gran niveles en el cuerpo y el cuerpo no lo pueda pelear, lo va a manifestar en alguna enfermedad. Tenemos que entender que esa caseína que trae la leche es para los terneros, es para los babies de la vaca. Entonces quiere decir que esa caseína, como le digo, que es 300 veces más fuerte que la que tiene la leche materna, va a provocar que el animalito, como ustedes lo ven, prácticamente sale entero, o sea, bien entero, sus huesitos, todo listo, para que cuando sale de la vaca, ella simplemente lo ayuda a levantarse y el animal va a caminar por sí mismo. Esto no ocurre con nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos que tardar un año más todavía para que nuestro cuerpo se desarrolle completamente y nuestros huesos estén en condiciones para poder pararnos y caminar. Entonces, aquí es donde yo quiero llevarlos a que ustedes puedan ver la diferencia y por qué básicamente la leche materna es lo indispensable y es lo mejor para nosotros y para nuestros babies. Pero no así la leche de vaca, porque esta tiene otras condiciones. Pero volviendo ahora a la parte industrial. En la parte industrial, el problema que tenemos es que las personas que tienen lecheras han visto que es necesario ayudar a la vaca a que tenga a rendir mayor cantidad de leche, por ende ponen una hormona que ayuda a que esa cantidad de leche se multiplique, y esta hormona es algo que nosotros lo vamos a estar tomando dentro de la leche. Esta hormona se llama, permítanme encontrarla aquí en mis datos, esta hormona se llama ARDGH. Entonces, como les comento, esto va dentro de la vaca y esto va a pasar a nosotros, porque aunque se pasteurice y se haga todo el proceso, como quiera, eso está dentro de la leche.
Y esto, por supuesto, a nosotros no nos va a hacer bien. La otra cosa importante, y que esto es un poquito más grotesco, pero se los tengo que decir, porque la vaca, a lo mismo que le pasa a la mujer, produce en un momento una infección, porque donde hay mucha leche a veces, se produce la mastitis. Esto también se produce en la mujer, pero imagínense, esto también se produce en la vaca. Y el problema que tenemos aquí es que esa mastitis es una infección bacteriana que al poner esos tubos que le ponen en la parte industrial, esto se infecta. Entonces, lo que va entrando en la leche también es pus y es sangre. Entonces, todo esto también está en la leche. Y aunque ustedes les, como les digo, a mí me pareció bastante grotesco también, pero es lo que sucede. Y como les digo, es justamente esa mastitis se produce por esta hormona que le hace que la pobre vaca tenga que producir más leche al aumentarse la cantidad de leche. Si no se saca la leche suficiente, se produce esta infección que es la mastitis, y en esto es que como el pobre animal sufre toda esta condición, pero la están ordeñando anyway, o sea, de todas maneras. Y nosotros estamos recibiendo todo esto porque eso va directamente al líquido de la leche. Quiero decirles que una de las industrias que crea esto se llama Monsanto y comercializa esta sustancia con un nombre que se llama Posilac. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas porque nuestros hijos, nosotros mismos, yo por lo menos yo les puedo decir, yo me recuerdo en mi niñez, mi abuela, la leche que le traían, ella la cocinaba a altas temperaturas también, pero fue una vaca primero que no sufrió para poder sacar esa leche, sino que fue en algo normal. Aquí está la diferencia en lo que se hace de forma normal y forma industrial. Entonces, lo que nosotros recibimos en los supermercados es industrial. Por eso es necesario que nosotros tomemos conciencia de todo esto y podamos ayudar a nuestros hijos y a nuestra familia a tomar decisiones que son las correctas para nuestra salud y para lo que es el desarrollo de nuestro cuerpo. Bueno, esto ha sido la información que les he traído. Espero que tomen conciencia con respecto a esto. No queremos asustarlos ni alarmarlos, pero creo que es bueno prevenir para que no lamentemos luego. Y como les digo, todo lo que estamos viendo es producto de lo que ya se ha hecho por años y, por supuesto, hemos estado ignorantes con respecto a toda esta información. Esto ha sido todo, como les digo, espero verlos la próxima semana aquí estando en Su Bienestar Único, que les quiere traer siempre salud y bienestar, su servidora Claudia Muñoz. Los espero la próxima semana. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OBN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OBN Radio o accesa a www.obnradio.com. OBN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.